boludo. No, no me dejan hablar, yo no soy de gritar, boludo. No puedo gritar, no me dejan hablar. ¿Querés que vaya con vos? Atacan todas, boludo. Yo no sé qué hacer. Le jode que sea así, boludo. Le jode. Me molesta que conmigo se me hagan, que me dé vuelta la cara cuando le estoy hablando. A ella y Jessie también me hacen lo mismo. A mí me molesta mucho eso. Ahora, no vengas a pedirme que te diga en la cara que lo que pienso de vos cuando estoy hablando con ustedes, porque te lo digo y me decís, no, quiero que me lo preguntes, pero igual me da igual. ¿Para qué te voy a preguntar? ¿Qué te dijeron? Contame todo cómo fue y yo voy. Nosotros. A mí no me importa que se haga la puta, ni me importa si da una imagen a otra. No, a mí sí me molesta que conmigo, con mi persona, se haga el indiferente. Si quieres perrear y tratar bien a los chicos y a mí no, hacé lo que se te cante el orto. Tampoco me importa eso. Lo que sí me molesta es que en un momento muestra un personaje, en otro momento muestra otro, y no concuerda cuando es conmigo siempre. No somos, no rota las personas, somos las mismas. Eso me molesta la actitud de la doble cara. A mí no me interesa, le digo, lo que piensan, porque sé que piensan que soy una estúpida, una boluda, o que me hago la boluda. Yo soy partidaria de ir y decirle, che, gorda, disculpa de cómo nos enfrentamos, no daba, pero estaba muy nerviosa. Pero yo, empezar a acercarme, yo la verdad no, una de las personas que a mí no me interesa. Yo, chica. Todo grita, boludo. Todo me ataca y yo no tengo la fuerza de agarrar y defenderme. ¿Querés que te acompañe? No, aparte estuvimos mal, chica, en serio, de decirlo. O sea, sacando que estuvimos como el orto, a nadie le conviene acá pillarse con nadie. Porque esto es un juego y no deja de ser un juego, chicas. Hay que jugar. No vale una lágrima tuya. Es de abril que estoy acá en Buenos Aires. Y estoy sola, todo sola. No tenía mi mamá y mi papá para que me ayuden a viajar, no tenía nadie, nadie me daba bola. Y yo sabía que tenía que endurecerme, porque si no me pasaban por encima. Yo ahora voy a levantar y voy a hablar con la mía y le voy a decir, no le voy a pedir disculpas, pero voy a decir, Tami, lo que yo pienso es esto. Sí te pido perdón por cómo te lo dije, no lo que te dije, por cómo te lo dije. Te pido perdón porque a mí no me hubiese gustado que me ataquen así. ¿A vos te parece más interesante saber que es autopista o colectora? ¿O te parece mejor venirte con 19 años, poder bancarte la sola, mía, entrar acá adentro y todo? No, porque si a vos te sacan el cuero entre todas, no entras en la pieza, ahí. Bueno, ahora no fue ninguna. No, un poco. No, no paro nada, porque ¿por qué se meten?